Good evening. Good evening. How are you guys? I'm very fine. And you? You say very well. Very well. Awesome. I'm awesome. Oh, wait. This light is not helping. Yeah, your teacher got sick, right? I heard that your teacher got sick. Don't worry, guys. We are a team. We are here to support each other, so that's better, I think. Okay, good. So today is Monday. Bien, faltan bastantes, faltan algunos, ¿verdad? Okay, let's just wait a little bit. Somos alrededor de 25. Good. Sí, yo ya estudié 13, entiendo. Bien, sí. Okay, muy bien. Very good. Let's just wait. Vamos a esperar unos minutitos, ¿eh? Unos segundos nada más. Okay, mientras tanto, recuérdenme en qué estaban. ¿En qué se quedaron el jueves? Ah, esas notas. Okay. Estamos viendo la estructura del WH question. WH questions, really? De verdad, sí. Ya habían cubierto eso. Wow. Sí. Ok, comenzaron por eso. Ok. Bueno, vamos a hacer un repaso bastante fuerte el día de ahora. Vamos a esperar a que vengan los demás. Sabemos 9 ahorita. Ok, bien, vemos 12 de momento. Bienvenidos todos. Mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares. Acá en inglés corporativo me conoce como Rafael Linares. Pues llevo ya 6 años con la empresa llevo 5 años con inglés corporativo y ya 7 años dando clases con INSAFORP. He estado en varios lugares, varias universidades y centros de facilitación, tanto como academias de inglés en el país, y he capacitado profesores también. Ya llevo rato en esto, llevo 12 años de trabajar en call centers también. Actualmente trabajo en un call center en la mañana, de 5 a 12 y media, luego doy clases en la tarde y luego en la noche. El sábado y el domingo. Soy un workaholic. Okay. Algo que me gusta hacer es darles vocabulario hasta por los codos. So, no sé si ya aprendieron a saludar. Cuando se les pregunta, how are you, ¿verdad? Lo normal es decir. Fine, too. Fine, too. I am fine. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? I'm very well. ¿Y cómo se dice así como más o menos? Soso. Oh, no. ¿Por qué todo el mundo aprende el bendito soso? Miren su chat de Zoom, ¿eh? Vayan viendo su chat de Zoom y le voy escribiendo durante toda la clase ciertas cosas, vocabulario nuevo. Ok. XOXO quiere decir abrazo, beso. Ok, so, no, un americano no hace eso, ok, un americano no dice eso. Un americano, para decir más o menos, dice sort of good. Dice kind of good.
un americano te va a decir can't complain. Okay. Can't complain. Ah, can't complain. No me puedo quejar. Okay. Cuando quiere decir, dar a entender que está más o menos la situación, okay. Can't complain. No me puedo quejar. Sort of good. A ver, sort of good. Repeat, sort of good. Sort of good. So you say sort of good. Sort of good. Okay. Kind of good. Kind of good. Okay, can't complain. Can't complain. Y la mayor expresión de un americano será awesome. How are you? Awesome. ¿Cómo se pronuncia eso? Tal cual se oye ahí, entre paréntesis. Awesome. 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 ¿Cómo está ahí? Awesome. Bien, en este nivel es muy importante que denotes la articulación de tu teacher, ¿eh? Que le imites la boca a tu teacher, eso es muy importante. Aprenderás los sonidos de la M en el nivel básico, los sonidos de la R, que no existe la R en inglés, sino R. No decís Robert, decís Robert. No decís car, decís car. Car. Ojo, car. Siempre fíjate cómo tu teacher articula a medida que vayas avanzando y desde ya les invito a no tirar la toalla. Acaban de comenzar. Esto, el inglés es lo más fácil que puede haber de aprender. Ante todo, si tú eres un buen imitador. Ok. Un segundo. Bien, vamos a dar inicio entonces. De nuevo, mi nombre es Rafael Linares y voy a estar con ustedes, supongo que ahora y mañana. Pero primero Dios que su profesor ya se sienta mejor. Y pues vamos a arrancar como siempre chequeando su asistencia, chicos. Es muy importante. So, veamos a Alejandra y a Milet. Erazo Landaverde. Here. Carlos Ernesto Batres Cárdenas. Hello, I'm here. Excelente. Carlos Mario Avendaño Peña. Hey, Carlos René Rivas López. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Cecilia Beatriz, thank you. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Doralicia Navarrete de Gámez. Hello. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Excellent. Irma Roxana Najarro Martínez. Present. Thank you. Juan José Portillo Durán. Hello, present. Julio Enrique Castro Vázquez. Okay. Mario Alexander Arteaga Campos. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Hola, presente. Good. Reina Margarita Martínez de Castillo. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Present. Víctor Manuel Gámez Cruz. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Presente. Thank you. Noé Ortiz Carrillo. Presente, teacher. Thank you. Good evening. Present, good evening. Tengo 11. Wow. ¿Cómo es que tengo 12 personas que me dijeron sí y tengo 16 acá? ¿Alguien no mencioné en mi estado? Yo voy ingresando. Buenas noches. Sí, buenas noches. Carlos Avendaño. Sí. Muchas gracias. ¿Quién más no estaba? Bueno, volveré a pasar lista. Bien, recordarles, por favor, poner su nombre completo. Tal cual está en el DUI, claro, primero, segundo nombre, apellidos. Y luego a encender su cámara, por favor, en todo momento. Es muy importante estos dos requisitos. No me muevo hasta que me ayuden, por favor. Si no puede modificar su nombre, yo les ayudo, no se preocupen. Francisco, ahorita le ayudo yo, permítame. Es bien sencillo para mí. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Ahorita le ayudo, permítame. Ahí está, muy bien. Bien, chicos, excelente.
Carlos. A los que van ingresando les comento de nuevo, mi nombre es Rafael Rodríguez. No sé, parece que solo hoy y mañana estaré con ustedes, pero veamos cómo se desarrolla su profesor. Al parecer está un poquito mal de salud. Ok, permítanme. Carlos Batres. Cárdenas. Ahorita, ¿dónde está? Permiso, aquí está. Bien, chicos. Miss. René Rivas, don René Rivas, no lo encuentro. Oh my God, ok, bien. Bueno, háganme el favor, los que faltan, porfa, de modificar su nombre. Bien, chicos, let's go. So, last thing you saw, la última cosa que vieron. Tenía que ver con, right? Vamos a hacer cosas, ¿sí? Les voy a poner en silencio. Si ustedes quieren hablar, por favor, activan su micrófono. Les suplico, en salud de los oídos de todos y los míos también, que si están en torno con mucho ruido, por favor, traten de silenciar su micrófono o poner atención, que es muy importante. So, present simple. Can you help me? ¿Me pueden ayudar? How do you make an affirmative sentence? How do you make an affirmative sentence? Vamos a hacer un repaso súper rápido, ¿eh? Help me. What's the structure? ¿Cuál es la estructura para una oración en afirmativo? It is when you use the subject. The verb. Excellent. So the verb, ojo, base verb. Nada de ing, ni ed, ni nada. Okay. Subject, verb, and complement. Very good. Ahora, ¿cuál es como la el pero aquí, no? El pelo en la sopa, como decimos el buen salvadoreño. ¿Qué estoy haciendo? Complement. Ajá. Voy a dejar así. Ajá. Las terceras personas. Yes. Les explicaba su teacher, ¿verdad? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. Very good. What happens? ¿Qué pasa con estos tipos? You should modify. Se le agrega ese al verbo. Yes. Adding the letter E. Yes, right. Very good. Or IES. Okay. Good. So can you give me an example? I brush my teeth. Excellent. No sé si solo tengo problema, pero no tengo bien las letras. Pero no sé si lo seré yo. ¿Alguien más ve borrosa la pantalla? Sí, se ve borrosa. Ese es borroso. Vaya, ahorita. No. Entonces sí, si es más de uno es un problema mío. Ahorita. Ok, let's continue. ¿Mejor? ¿Es that better? Yeah. No, se mira mejor lo anterior. ¿Hoy sí? Ahí se mira bien. Sí, ahí sí. Ahí se mira bien. Sí. That's okay. Ok, good. Bien, esta será la excepción a la regla de tener la cámara encendida. Si tu internet está muy débil, lo bueno es apagar el video para que todo el ancho de banda se vaya al audio y a la recepción de video que recibes, ¿ok? Valga la redundancia. Ok, so I brush my teeth. Ojo, I brush my teeth. I brush my teeth. ¿Ok? Teeth. La SH. Ok. Teeth. La TH siempre va a sonar como una Z. Teeth. I brush my teeth. Ok. Hoy vamos, bueno, ya empezaron a hablar de esto, ¿no? ¿Sabes cómo hacer un complemento en una oración? Empezar a preguntarte, when. Ok. What time. ¿Qué otra cosa te puedes preguntar? Where. Right. Which. Why. Aquí sería which, ok, which, why,
Entonces, igual en el español, esto lo haces en español, un proceso lógico, así ni cuenta te das. Si yo te digo, yo me cepillo los dientes, ¿qué más podría agregar al preguntarme cuándo? In the morning. ¿Cuánto tiempo? Oh, perfect, in the morning. Ajá. What time? Soy más específico. At 7 a.m. At 7 a.m., okay. Where? ¿Dónde me lo cepillo? In my bathroom. In the bathroom. In my bathroom, okay. Y así, ¿verdad? Puedo ir agregando, mira toda la oración que hice solo por hacerme estas preguntas. I brush my teeth in the morning at 7 a.m. in my bathroom. Okay. So, te invito a que hagas este ejercicio en cada oración que hagas. Siempre pregúntate eso, ¿cuándo? ¿Qué? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Who? ¿With? Ya vamos a ver la WH, vamos a repasar rápido. Ok, so this is an affirmation. Let's go with a third person. Third person, he, she, it. Let's change this to a third person. Can you help me? ¿Me ayudan? Let's make it third person. She brushes. She brushes. Excellent. She brushes. Ahora, ¿sería my teeth? Oh. Her teeth. Her teeth. Excellent. Oh my God, very good. Her teeth in the morning at 7 a.m. in my... In my bathroom? Maybe. Her bathroom. Could be my bathroom, yeah. Sí, siempre viene a la, estoy hablando de mi hija y siempre viene a lavarse los dientes a mi baño. Okay, anyways. Okay, you got it? So, modifico el verbo si es tercera persona. Solo en afirmaciones. Questions? No? No questions? No. Okay. Good. So this is positive. Let's go with a negative really quick. Negative. She doesn't brush her teeth in the morning at 7 a.m. in her bathroom. Excellent. So aquí ya no modifico el verbo. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar. Doesn't. Cada vez que el auxiliar está presente, el verbo vuelve a su forma base. Memorízate eso. Cada vez que el auxiliar está presente, el verbo vuelve a su forma base. Cada vez que el auxiliar está presente, el verbo vuelve a su forma base. Ok. Good. That's negative. Simple. Ahora, en una negativa, las otras personas, I, you, we, they, no se ven afectadas por esa regla, ¿verdad? So I could say, I don't brush my teeth in the morning at 7 a.m. in my bathroom. Ok. ¿Alguna pregunta con eso? Any questions? Questions? No. No. Easy, right? Okay, let's go with a question really quick. Mm-hmm. How do you do it? And by the way, I'm sorry. I missed something here. ¿Qué me faltó algo? Okay, era el subject plus do or does plus not. Eso lo puedo hacer contractuado o no. Okay, then I have the verb. The base form, and then the complement. That's a negative. Let's go with a question. What's the structure? ¿Cuál es la estructura? Does she brush her teeth in the morning at 7 a.m. in her bathroom? In her bathroom, okay. Good. Ojo, escucho la misma voz. Alguien más que colabore, que no se queden con pena. Does she brush her teeth in the morning at 7 a.m. in her bathroom? Tan fácil como eso. The structure. Very good. Auxiliary. Uh-huh. Excellent. Subject. Uh-huh. And verb. Uh-huh. Complement. Excellent. Okay. As simple as that. No se les olvide. Question mark. Ahora, te voy a dar una clave. Okay. Affirmative, negative, and question. Bien, hemos hecho las tres estructuras básicas de una WH, de un tiempo gramatical. Este es el simple present. Ahora, mi consejo, o lo que me ha funcionado a mí por 7 años, es algo tan risible, pero tan risible. Claro, esto lo obvias, ¿verdad? Ya al hacer
esto es una dieta que yo me inventé hace 4 años, 5 años. Puedes empezar y a tu cerebro le encantan los colores. Entonces, comienza por buscar el verbo, ¿ok? En este caso ocupamos brush. What's the meaning? ¿Qué quiere decir brush? Cepillar. 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 Ojo, específicamente. Bueno, no, sí se puede cepillar el pelo, cepillar los zapatos, cepillar los dientes. Ok. ¿Qué otra palabra? Más bien, ¿qué palabra está relacionada a este verbo en este ejemplo? Solo por, en aras de explicar cómo hacer una tarea, una dieta. Ok. Diremos esto. Ahora, esto yo compro un lapicero de 3-4 minas y lo hago con colores. Subrayo, resalto lo que más necesito memorizar, que en cada tiempo gramatical mi recomendación es los verbos y los auxiliares que estoy ocupando. ¿Ok? Ahora, si quitas las fórmulas, digamos, si quitas estas fórmulas, te quedaría solo las oraciones. Entonces, solo haces las oraciones. Positivo, negativo, pregunta. Va una tarea. Va una. Agarro otro verbo, otra palabra relacionada al verbo. Van dos. Otro verbo, otra palabra relacionada al verbo. Van tres. Yo recomiendo hacer 5 verbos junto con sus 5 palabras. Junto con el positivo, negativo, pregunta de cada una. En un cuaderno aparte, todos los días, hace esto. ¿En qué te va a ayudar esto? Número uno, agarrar vocabulario. Usando la ley de Pareto, te vas a aprender por lo menos 2 verbos y 2 palabras. Comprobadísimo. Ey, eso va a no hacer nada. ¿Sí me explico? Funciona. Teacher, ¿de dónde saco el vocabulario? ¿Tengo que andar un diccionario todo el tiempo? No. It's not necessary. Puedes ocupar tu existencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que digo en español, lo puedo decir en inglés, ¿o no? ¿Sí o no? Yes. Ok. So that's yes. Pure logic. Entonces ocupo mi propia existencia. Entonces preguntas que nunca te haces. Preguntas existenciales. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy vistiendo? ¿Cómo se dice todo eso en inglés? Ey, se me va a olvidar. Ah, pues agarro una libretita o en el celular lo vas apuntando. Para cuando le dediques 1 o 2 horas a diario, si realmente querés aprender esto así de rápido, se acordes y lo busques y lo practiques, ¿ok? Segunda forma de buscar verbos. Pues, ok, me voy a lo que el teacher me compartió este día en WhatsApp. Un listado de verbos y voy a ocupar el infinitivo. ¿Ok? No sé si su teacher ya les había pasado un listado de verbos. ¿No? No, okay. No. ¿Sí? Aquí tengo uno parecido. Excelente. ¿A qué se refiere la palabra infinitivo para poderla entender mejor? La forma base del verbo sería no conjugado. No conjugado. Perfecto. Hay que entender luego poco a poco. Eso ahorita solo no se hagan bolas con tanta letra. Van a ocupar la columna que dice infinitivo. ¿Ok? Infinitivo. Y pues hay verbos irregulares que luego entenderán cuál es la diferencia entre un irregular y un regular. Lo chivo de esta lista es que cuando llegas a los verbos regulares y ya veas el pasado, aquí está la pronunciación también. Luego entenderás esto, ¿eh? Pero estos dos listados de verbos que te voy a enviar te van a servir durante toda tu formación, ¿ok? Vas a poder hacer eso de la dieta que te digo si tú quieres, ¿verdad? No es obligación. Recuerden que lo principal en este programa de Inglés para el Trabajo es la plataforma y su asistencia. ¿Ok? Eso solo es una recomendación que yo les traigo porque sí me ha servido muchísimo. Créanme, gracias a Dios esa idea parecería absurda, pero entendí una cosa. El cerebro no sigue órdenes. Yo no puedo obligar a mi cerebro a que se meta a la fuerza un verbo, uno solo a diario, no va a poder. 5 verbos diarios, peor. ¿Okay? Era un error que cometía en un lugar donde trabajaba, exigirle a los alumnos que todos los días llevaran 5 verbos memorizados. Ey, pero te dice el cerebro, ¿y en qué contexto? Solo digo, brush, cepillar. Pero y lo demás, o sea, ¿qué voy a cepillar? ¿Los dientes o los zapatos? ¿O el pelo? ¿Sí me entendés? Entonces tú le das, tu cerebro es increíblemente poderoso. Entonces si tú le pones el contexto, lo va a agarrar así. Porque así aprendiste en español, ¿o no?
Good. So, just saying, that's the way. Any questions? ¿Alguna pregunta con el presente simple? No. No. Okay. I think you have it clear, right? It's clear. It's for routines. Routines, right? Okay. So let's do something. Let's play something, okay? Okay. ¿Me permiten que los presione? ¿Puedo? ¿No? No. Okay, okay. Yeah. Yeah. Okay. Consti. Okay. Démelo, pues. Okay, very good. Let me test you. What do you do every day? Simple. Okay. What do you do every day? A simple question. Now. Think, think, think. I go to the work. I go to work. Okay, I go to work. I go to work. Okay, can you see? I take a shower. Okay. Let me give you an example. I study English. Good. Good examples. Okay. Every day, I wake up at 5 a.m. Okay. Every day. I wake up at 5 a.m. Then I take a shower and I start work at 5:30 a.m. I work from 5:30 to 12:30 p.m. 5:30 a.m. to 12:30 p.m. Then I have lunch with my kids. After that, I go to work. I go to work again. I work until 5 p.m. And then I go out and I have dinner. I play with the kids and we have fun. At night, at about 10 p.m., I go to bed. I go to bed. Okay? Bien. Algo impresionante de los jóvenes de hoy es que aprenden en base a los ejemplos, ya sea hablados o escritos. Y lo único que hacen es reemplazar, entender cada sección de las estructuras de las oraciones, ¿no? A ver, ¿quién identificó conectores dentro de lo que les dije? Yo, teacher. Then. 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 After. Later. Excellent. Later. Very good. Later. What else? At about. Alrededor de las. Y sí, también eso se puede decir como around. Okay, at about, around, okay, good. ¿Por qué te pongo el ejemplo de los conectores? Porque yo puedo usar solo afirmaciones en el ejemplo que les daba de hacer la tarea, okay, y puedo empezar un adverbio de frecuencia, okay, every day, un adverbio de tiempo, perdón, every day I wake up at 5 a.m., decía. Okay, ojo. Then, coma, okay, I take a shower, and, otro conector, and, okay, I work after, I take breakfast, lo que quieras decir, pero siempre va a ir conector, oración en positivo. So, vamos a practicar unos minutos nada más. Y luego los regresaré a la sesión principal donde elegiré a unos dos o tres nada más de ustedes. Y tendrán tiempo, un minuto, no, mucho un tiempo, mucho minuto, 30 segundos para poder contestar esa pregunta hablando, ¿ok? Speaking. Ojo, una buena clase, el profesor habla un 20%, ustedes hablan un 80%, ¿ok?
Good? Okay, so what do you do every day? Para empezar, what do you do every day? Repeat. What do you do every day? What do you do every day? What do you do every day? Excellent. What do you do every day? Okay. Bien, ahorita vamos a hacer esto. So, ojo, lo voy a dividir en grupos pequeños, pero necesito que practiquen, no se queden pensando, a ver, ¿quién? No, de un solo, empezar a hacerle la pregunta a alguien, reta a tus compañeros, no tengas miedo a retar a tus compañeros, para eso estás acá, para practicar. Ok. So, what do you do every day? What do you do every day? Okay. Let's practice, guys. Let's practice. What do you do every day? Guaru. Okay. Guaru. Guaru como guaru. Guaru. Exacto. What do you do every day? Okay. There you go. Okay. Let's go. Accept the invitation and let's practice. Come on. Mi amor. Gracias, princesa. Papi. Okay, let's go. Good. Hello. Hello, Carlos. What do you do every day? Hello, Sandra. I've been working all day, driving, selling, receiving money from the cobro. Okay, Carlos, that's present continuous. Can you use present simple? Okay. Routines. Uh-huh. Okay. I drive to work. I sell. I don't know. What do you sell? Medicina. Okay, I sell medicine, drugs. Medicine. I sell drugs. Yes. It's one kind of drug. Yes. Some people call us like that. Yeah. Okay. Okay. Sandra, what do you do today? Every day. Oh, every day. Sorry. Okay. I wake up at 4 a.m. After take my breakfast, after then go to the work, after check my email, and send to result of the last test color fastener to prop, and please. Okay, good. Tratemos de intercalar los conectores y se va a ir mejor. Okay, very good. Magnific. Okay, Sandra, can you ask Yesenia or Cecilia? Y una vez terminemos, volvemos a empezar a repetir la misma pregunta y mejorar la respuesta, okay? Eso nos va a ayudar a adquirir más vocabulario, a encontrar más cosas que decir, porque ahorita ya Carlos, Sandra ya se están diciendo, hey, hubiera dicho esto, ya. Entonces, volvemos a repetir, ¿ok? Come on, guys. You can do it. Y luego continúa. Luego puede continuar diciendo qué es lo otro que hace. Ah, ok.
Okay, that's right. Very good. So, Alejandra, would you like to continue? I get up at 4 a.m. and okay. take a shower. Okay. And then I drink coffee. I go then I go to work around 5 a.m. Okay. 5 a.m. Yeah. Then I work from luego trabajo de las then I work from 8 a.m. Ido clients in Ido clients I'm at my home. Gracias. Una vez más, Margarita. In the clean at my home. I clean my house. I do clean my house. Nadie me hablaba. Oh, okay. sentía que iba a rechazar. Perdón, decía, I clean the house. Margarita. I do clean at my house. Ajá. Recuerde que sujeto, verbo, complemento. Entonces sería I clean the house. I clean the house. Uh-huh. No necesito okay. el do si es una afirmación lo que voy a decir. I clean the house. Okay. I clean the house. Perfect. There you go. Ahora vamos a agregar un conector. After, later, y vuelvo a agregar sujeto, verbo, complemento. Okay. Tomo café, no sé cómo. I drink coffee. And then. I drink coffee or water. Then. Ojo, siempre una oración afirmativo, un conector, otra oración afirmativo y así voy, ¿no? Eso me va a ayudar a hacer oraciones en afirmativo e ir narrando qué es lo que hago a diario. Ese es el punto. Ok, gracias. Okay. You're welcome. Ok, sigan practicando. Si ya contestó uno, contesta otro y vuelven a empezar. Repetir me va a ayudar a analizar qué dije, qué pude haber dicho mejor. ¿Qué más podría haber dicho? Ahorita Alejandra ya aterrizó, creo que Carlos ya había contestado, entonces... Todavía se están, ya se están diciendo, ah, que podría decir algo más. Ok. So, do it again, ok. Ok. Vamos, vamos, come on. Ok, este es el grupo que está escribiendo. Ajá. Vamos a hablar, chicos, come on. Let's talk, talk, talk. Carlos René Rivas, ¿verdad? López. Yes. Thank you. Ok, bien, vamos a hablar. Intentémoslo, ese es el punto, ¿eh? Uno hace la pregunta, otro contesta, luego el que contestó hace la pregunta a otro que no haya participado y así vamos. Hay que equivocarse para aprender. No tengan miedo a equivocarse, ¿ok? Okay. Recuerden, la base que tienen que recordar son dos cosas ahorita. Uno, la estructura. Sujeto, verbo, complemento. Número dos, agregar un conector y volver a empezar. Sujeto, verbo, complemento. Conector, sujeto, verbo, complemento. Conector. Y así vas. Y vas a ir estructurando lo que quieres decir. La primera vez te vas a equivocar. Después, cuando sea tu turno de nuevo,
ya vas a poder decir más cosas porque te quedaste pensando, hubiera dicho tal cosa. ¿Ya? ¿Ya? So let's try it. Vamos a ver. What do you do every day, Nelson? Sí, le puse silencio por error, perdón. ¿Puede encender su micrófono, Nelson? Ahí estamos. Okay. I get up 5 o'clock. Okay. And then brush my teeth after take a shower. Besides, eat my lunch after to go my work. In addition, I am visit all my clients. Ok, very good, muy bien. Solo olvidémonos del verbo to be. Sino que vamos a ver al sujeto. I visit all my clients. Super good, bien, rebuscándonos por claro. Conectores, me llega. In addition, very good. I have lunch. After that, I visit all my clients and so on. Very good. Ok, can you ask someone else, Nelson? ¿Puede preguntarle a alguien? No escucho. Sí. ¿Puede preguntarle a alguien más? Ah, ok. What do you do every day? What do you do every day? Carlos, Dora o Delmi. Carlos. Ok. I go to my work at 8 a.m. Then I check the emails in my office. After that, I get up for drink a coffee cup. Later, I meeting with my boss. And afterwards, I exit to visit my client. Exit. Okay, I exit to visit. I go out to visit my clients. Very good. I go out. I go out. Okay. I go out in lugar de exit. Ajá. My clients. Very good, Carlos. Can you make ¿Cuándo se usa exit, teacher? Exit solo es el nombre. Eso es que se ve en las salidas. Como nombre nada más. No es un verbo. Correcto. Okay. Go out el verbo. Sí, se puede ocupar como verbo, pero en películas. Okay. Exit that place. Exit that place. Sal de ese lugar. Okay. Go out of that place. Okay. Very good. Okay. Can you ask Dora or Delmi, Carlos? Y luego volvemos a empezar con Nelson. Okay. Very good. Dora, what do you do every day? Escucha como dreams, como sueño. Drink. Dreams. Drink. Sí, pues así sería. Entonces, I drink coffee y chocolate. And chocolate. Es que yo mezclo el café con el chocolate. Really? Sí. Y lo dije. Okay. Inclusive. That's good. Uh-huh. Okay. I drink coffee, chocolate. Coffee with chocolate. Café con chocolate. Okay. With chocolate. Okay, can you make the question, Oscar? Can you make the question to Emma or Alexander? What do you do every day? Emma primero. Every day I wake up at 5 a.m. Then I take a shower. After that, I cook breakfast. Then I drive to work. Uh-huh. Good. I drink. Very good. Okay, can you make the question to Alexander? No, solo que primera vez que escucho así lo de la pronunciación de what do you? Try it.
No, o sea que Emma te pregunte a ti y tú contestas. Perdón, sorry. It's okay. What do you do every day? What do you do? Repeat. What do you do? What do you? What do you do? What do you do? Every day. Every day. Hmm? What do you do every day? Every day I wake up at 5 a.m. Then I take a shower. After I brush my teeth. Later, I get dressed. After that, I have breakfast around 8 a.m. Go to the work. Also, se me olvidó cómo es. Good, you're doing good. Leer el periódico se me olvidó, creo. Really? I read the newspaper. Solamente. Really? you read the newspaper? On your cell phone. On your cell phone. Oh, no, o sea, te pregunto si es verdad lees el diario. Sí, lo leo. No, really? Pero así. Hey, abuelita. Digital. No, really, the Facebook. Okay. Repeat, Alexander. Brush. 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 Uh-huh. Nos enfocamos siempre en los sonidos finales. ¿Eh? Brush. Brush. Get dressed. Dress. Get dressed. Get dressed. Hay una T al final. Dressed. Dressed. Extendemos la S. Dress. Dressed. Ah, sí. Dress. Dressed. Okay. I get dressed. I get dressed. I get dressed. Así. I get dressed. Nos enfocamos en dos cosas. La S. Y por último la T. Dressed. Okay. A ver. I get dressed. Hay que practicar eso, ¿eh? Dressed. Para eso veo el video de nuevo, ok, ya mañana que está en la plataforma, reviso esta sección, esta parte y dressed, dressed, dressed. Ok, okay. Good. Quiero escuchar cómo dice break. Ay, sí, eso no lo apunté y sí lo pensé. Cabal, breakfast. 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 Ahí, perfecto. Very good, Emma. Me enfoco en la S y el T al final. Ese sonido, cuando vean pasado simple, les va a ayudar un montón. El T, T, T. Es uno de los tres sonidos. Ahí luego lo verán. Ok, yo me emociono. Sorry. Ok. Let's go back. Ok. Good job. Okay, I think we're back. There we go. It's one more thing. Okay, so let's make a pushing session. Vamos a hacer una sesión de empuje ahorita. Hey, les animo a que no se chicopalen, hagan su mayor esfuerzo. Okay, den lo mejor de sí cada vez que lo intenten. Y si se equivocan, excelente. Solo equivocándose uno aprende, okay? That's the whole point. Good. Okay. So, perfect. Okay. Let's do it. Si no se equivocan, yo no tengo trabajo, señores. No estaríamos en este nivel, okay? Good. So. Bien. Perfect. Okay. Ready? Bien, man. Okay.
A ver si, si, si está la persona, ¿eh? Noté que habían faltado varios. Delmi Guadalupe, Golmis. Is... Let's see. Oh, hold on. Delmi Guadalupe. Here. Excellent. Okay. Very good. So you know the question, right? Ya sabe la pregunta. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿La pizarra? Yeah. Yes. Excellent. Yes, I can see. Okay, yes. Delmi, so you have 30 seconds. Hable sin parar hasta que se acabe el tiempo, okay? Equivóquese, por favor. One, two, three. Action. What do you do every day? Every day I wake up at 5 a.m. Then I brush my teeth. Then I bath and get dressed. After I go to work and have breakfast with my friend Roxanne. A few minutes later, I start my daily work. Keep going, you can do it, come on. Then... Just one more, oh my God, okay. That was great. Oh my God, that was awesome. Hey, very good. Just repeat, just pronunciation. By the way, guys, you don't say pronunciation, you say pronunciation. Repeat pronunciation. Pronunciation. Good. Ahora ese nan es como que te sale de la nariz. Si te agarras la nariz y decís, si decís nine, pronunciation. Queda acá ese sentido. Es como cuando decís la ñ. La ñ. Ajá, pronunciation. Miren, ¿por qué hago énfasis en la pronunciación? Porque ese te sirve en muchas palabras. No se dice mountain, dice mountain. ¿Oí? Mountain, mountain, mountain. 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 Es difícil, mountain, 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 mountain. Ahí, ahí, mountain. Sonido nasal. Perfect. Very good. Okay, Delmi, repeat. Look at me and repeat. Teeth. 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 Perfect. Ojo, si digo teeth, es tetillas. I brush my teeth. No, I brush my teeth. Okay? Es un chiste de todos los profesores. A ver. Get dressed. Get dressed. 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 Yes. Hay que hacer énfasis en cada palabra de inglés, en el sonido final de cada palabra, ¿eh? Voy a decir st. Esa T final, dressed. Dressed. Delmi. Dressed. 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 Una vez más, dressed. Dressed. Sí, ok. Dressed. Esto tiene un propósito, les decía en otro grupo. Cuando vean el pasado simple, entenderán por qué este sonido es t, t, t. Aquí el verbo base es dressed. El pasado es con el final, dressed. Ok, get dressed. Bien. Siguiente. Break fast. Break fast. Break fast. Delmi, Delmi. Casi, casi Delmi. Hagamos la t. ¿Cómo hago este? A ver, todos, ¿cómo hago este t? La punta de la lengua en la parte posterior de los dientes superiores. Voy a empujar la puntita de la lengua. Despacito, voy a soplar un poquito. Break fast. Break fast. Ese, no oigo el fast. Excelente. Break fast. Break fast. Va, extendamos la S y luego t. Breakfast. 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 Ahí está. Delmi lo logró. Breakfast. Very good. Very good. Dress. Get dressed. Breakfast. Hey, muy buena fluidez, Delmi. Me llega súper bien. Muy buen vocabulario. Buena pronunciación, ¿eh? Poquitas las palabras que, a pesar de que dijo alrededor de 9 oraciones, ocupó varios conectores. Very good. Let's go with the next victim. Next victim, I mean next chosen. El siguiente. Okay. Okay, let's go. Let's select someone else.
who is our next participant. Victor Manuel Gámez Cruz. Is Victor here? Victor Manuel, no se esconda. No, is not here. Okay, next person. Okay. Who is next? Dora Alicia. Hello, Dora Alicia. Say hello. Hello. Excellent. Okay. Ready, Dora Alicia? Okay. What do you do every day? What do you do every day? One, two, three, action. I get every day and four in the morning. Every day, I want to go. I enter the clinic. I find in the morning. I am nurse. I live in the four. Then afternoon, why again? On I prepare in the in white for class. Okay, good. Great job. Okay, no se detuvo. Sí teníamos problemas de conexión, según veo, pero le entendí bastante de lo que decía. Hay que, ¿cómo corrijo yo? ¿Cómo aprendo más rápido? Les decía, hacer oraciones, positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. Ya cuando vengas a estos ejercicios, solo ocupar las positivas, las afirmaciones, y lo que estaba haciendo la compañera, agregar conectores después de cada oración afirmativa, ¿verdad? So decía, I get ready to go to work. A ver, let's see. I go to ready. I get ready. Ready. To go. Go. To work. To work. Okay, una vez más, work. Work. Okay, acá, work. 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 Ajá, es una O y digo work, work, work. Bien, ojo todos, la R, la R, siempre me va a hacer que la lengua se enrolle hacia atrás. Y la K es de acá, es gutural, work, work. 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 Ojo, todos, work. Work hard. Otra palabra work. Que te puede ocurrir lo mismo es walk. Work. Walk. 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 Ajá, y para evitar el walk, se dice walk. China. Walk. China. Walk. That's it, China walk. Yes, you say walk. Ojo, Decís walk, no walk, ni walk, es walk. China walk. Por ejemplo. Okay. Very good, Dora. Practice, gracias. Practice, practice. You're welcome. One more. Just one more and we move on. Okay. Oh. En Mayanira. ¿Se encuentra en Mayanira? Sí, hello. Okay, good. Ready? Ready. Bien, ahora necesito que todos los demás me ayuden. Ok, les voy a preguntar a los demás alguna palabra que no hayan entendido, alguna palabra que crean que su compañera necesita mejorar en cuanto a su pronunciación. No nos equivocamos en esta clase, no tenemos errores. Tenemos áreas de oportunidad que mejorar. Ok, todo en base al FODA, correct. Señores. Somos adultos, so en base al FODA. Let's do it. Pay attention to your classmate. One, two, three, action. Every day I wake up at 5 a.m. Then I take a shower. After that, I cook breakfast. Then I drive to work. Then I drink a coffee. Later, I check the mail. After that, I read a report. And that's it. Yeah. Good job. Hey, 10 sentences.
in 30 seconds. Usted está súper bien. Va súper bien. Ok, un alumno de avanzado, de, perdón, de básico, en 30 segundos tiene que decir por lo menos 8 oraciones. 30 segundos, 8 oraciones por lo menos. So, you're good. You're super good. Ok, let's see. Repeat. Check. 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 Very good. Diferencia, chicos, entre SH y CH, ¿verdad? Shower. Shoes. Ok. Brush. Ok. Y la che. Check. 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 Church. Church. Ok. Good. Next word. Report. 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 Mm-hmm. Okay. I read the report. The report. Okay. Excellent. Very good. ¿Alguien captó algo más que se me ha ido a mí? Right. Right. Okay. Excellent. Bien, ahí ocurre algo. Hay una R mezclada. An R blended. Y esto, bueno, la palabra right empieza con una U. Y la R en inglés no existe, sino que existe la U, ¿ok? Entonces tu boca siempre va a ser una U, right. al tener una R, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer varias palabras. Right. Quiero que pongas mucha atención a mi boca. Así es, right. 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 ¿Cómo hago esto? Enrollo la lengua, hago una U, la lengua enrollada hacia atrás, y luego la voy soltando poco a poco. Right. Right. Siguiente. Drive. 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 Perfect. Rock. 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 Robert. Robert. Y cuando la R está al final de una palabra, igual se me va a enrollar la lengua. Car. 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 Perfect. No digo car, car. Ok. Car. Una más que a todos les va a pasar. No digo later, ni later. Later. Y aquí hago un gran esfuerzo para que la punta de mi lengua casi que toque la campanilla de la boca. Later. 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 Excellent. Ahí. Later. Later. Good, guys. Very good. Hey. En inglés es repetir, repetir, repetir hasta que escuches cómo se pronuncia y lo hagas igual. Si tenés a alguien imitándote, te imita la articulación. ¿Ok? Good. Let's do your attendance one more time and then we move on with your book. Vamos a hacer la asistencia y luego nos movemos con el libro. ¿Ok? Una vez más, Alejandra Yamilet Erazo Landaverde. Present. Good. Carlos Ernesto Batres Cárdenas. Hello. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Hello, teacher. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Here. Delmi Guadalupe Gómez de Landaverde. Present. Dora Alicia Navarrete de Gámez. Hello. Emma Yaneira Trujillo de Hernández. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Hello, teacher. Good. Irma Roxana Najarro Martínez. Present. Juan José Portillo Durán. Hello. Julio Enrique Castro Vázquez. Julio Enrique, no. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Excellent. Nelson Domínguez Díaz Alas. Here. Excellent. Oscar Mauricio Montenegro. Hola, presente. Thank you. Reina Margarita Martínez de Castilla. Castillo. Present. Excellent. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Present. Víctor Manuel Gámez Cruz. Víctor Manuel, no. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Present. Ok, and Noé Ortiz Carrillo. Presente, teacher. Very good. Bien, chicos, recordarles que deben de cumplir con un 80% de su asistencia. Cada minuto cuenta, por eso es importante estar a la hora, ¿ok?
a la hora que corresponde. So let's practice something really quick. Let's remember something really quick. So, ya veíamos cómo hacer las preguntas con las preguntas de yes or no, ¿verdad? Ok, veíamos cómo hacer las preguntas yes or no, ¿sí? Y cómo respondo a esas preguntas, ¿no? Digo, yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Good. Hasta ahí. Yes. Hasta ahí, todo bien. ¿Cómo digo hasta ahí, todo bien en inglés? So far, so good. Repeat. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Intonation. Intonation. So far, so good. Pregunta. So far, so good. Respuesta. So far, so good. So far, so good. Ok. Good. Vas a un restaurante y te dice el gerente. So far, so good. You say? So far, so good. Perfect. Ok. ¿Quieres ser muy positivo? Le decís, awesome. Ok. So let's go with the WH questions that you saw before. Go here. Ok. Bien. Question words. ¿Ya vieron esto? Es un repaso nada más. De manera general, a ese do you want coffee? Do you want coffee? Le voy a agregar la WH antes. What WH? ¿Qué WH? What is what? ¿Qué? Okay. ¿Qué? ¿Verdad? O ¿qué más puede decir? ¿Qué más puede what? Significar what? No solo qué. Ok, for example, ¿cuál? What's your favorite drink? What's your favorite drink? Alejandra y Milet, what's your favorite drink? Don't say beer, no beer. My favorite drink is a coffee. It's coffee. Iced coffee. Iced coffee. Iced coffee. Delicious, very good. Ok. Ok, Irma Roxana. Do you have a sister? Okay. Yes, I have a sister. What is she like? She like my mother. She's like my mother. Yes, I don't know how answer the question. To describe, okay. She's okay. Beautiful. She's yes. Kind. She's beautiful. She has long hair. Perfect. She has long hair. Good. Yes. Her eyes Her eyes are brown and she's tall and she's excellent. Good job. Okay, so what? ¿Cuál es su bebida favorita o cómo es ella? What is she like? Hasta de cómo nos puede servir el what. Okay? No es qué es ella cómo, no. ¿Cómo es ella? Y quiero resaltarles algo que no sé si se lo dijo su teacher. Hay palabras complementarias en las WH. Y hoy vamos a hablar de una en específico después de ver cada una de las WH súper rápido. Palabras complementarias. Aquí, ¿cuál es la palabra complementaria en what is she like? Like. Correcto. Al final va la complementaria. Like, porque empiezo a leer desde ahí en español. What is she like? ¿Cómo es ella? Ni siquiera leo el what. ¿Por qué? Porque ese what like me está dando la noción de preguntar cómo es eso, cómo es ella, ¿ok? Esta es la excepción en cuanto al qué, cuando el qué se convierte en cómo y no solo como qué o cuál. Es de practicar y darle sentido a eso, ¿ok? What is she like? What is it? What is it like? ¿Cómo es? What is it? Un objeto. What is it like? I lost my bottle. I lost my bottle. Perdí mi botella. What is it like? ¿Cómo es? It. Okay? Para objetos. And so on. Who? What is who? ¿Quién? Good. ¿Quién? Very good. Who is your English teacher? Who's your English teacher? I'm sorry. Rodrigo. Rodrigo? Okay. Rafael.
Right now, yeah, Rafael, but no, right now, Rafael, but who is your teacher? Mauricio. Teacher, Mauricio. Who is sick? Who is sick? Our teacher. Our teacher. You got it? Who are you? Who are you? We are students. Perfect. I am Irma. I am Francisco. Who are you? Easy. Okay. Who does exercises here? Who does exercises? Who does exercises? Speak. No. Who does exercises? ¿Quién hace ejercicios? Ahora, quiero ser bien enfático en esto. Who, ojo, toma nota, ¿eh? Who es el pronombre indefinido. ¿Qué quiere decir who? ¿Quién? ¿Quién? O sea, él. O ella. O ella. No hay vuelta atrás, ¿eh? Él o ella. Por tanto, tercera persona y lo vas a tratar como tal. Tienen dos opciones. Lo que yo acabo de hacer, who does gymnastics. Who does, ya lo estoy ocupando como tercera persona. El do lo estoy ocupando como verbo. Entonces, ojo, ojo. Who runs, ¿quién corre? Who drinks, en general estoy preguntando, ¿quién toma, quién salta, quién, ya? Who writes, hey, who speaks English? Who speaks English here? Me. Me, I do. ¿Quién habla? Who como pronombre indefinido, él o ella, ¿quién? Okay. Y conjuga el verbo en tercera persona. Esa es una manera de ocupar who en una pregunta. Y la forma gramatical con el do es cuando va un tercero. Who does homework? Hold on. Who do you go with? Who do you go with? Esto es cuando ya no es tercera persona. Who do you go with? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Va una preposición al final. Who do you go with? Who do you eat lunch with? ¿Con quién almuerzas? ¿Algo otro ejemplo que se les ocurra? Who do? Who do you live with? Who you live? ¿Con quién vives? Very good. Noten que va esa preposición al final. Okay. Who do you live with? Who do you live with? Who do we talk to? Who do we talk to? ¿Con quién hablamos? Y esa preposición tú al final. Eso se los dejo de inquietud para que se vayan a Google y se rebusquen. Preposiciones al final de preguntas WH. Repito, preposiciones al final de preguntas WH. ¿Ok? Van a encontrar to, with, for. Mira, who do you work for? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? Ojo, te estoy despertando esa inquietud para que tú te pongas a pensar mucho. Para, con, a. Entonces esas son preposiciones. Who do you work for? Uh-huh. Who do you work for? Ahorita. Para buscar en Google. Preposiciones, okay. Preposiciones al final de WH questions. Preposiciones. Algo así, ¿no? Rebúsquense y van a encontrar muchas, como la que les acabo de decir. Who do you work for? Teacher, yo he visto otra que es from al final. Where do you come from? Ahorita, ¿huh? Ah, where do you come from? Ajá. Good. No podría decir, who do you come from? Well, I come from my mother. Vengo de mi madre. Ok, ¿de quién vienes? No tiene sentido. Ojo con eso, eso tiene que tener sentido. Who do you work for? Where do you come from? Entonces, eso les va a ayudar mucho a darle sentido a las WHs, las preposiciones que van al final.
Okay, les decía también, who do we talk to? ¿Con quién hablamos? Decís en una agencia telefónica. Who do we talk to? ¿Con quién hablamos? Okay. Etcétera, okay. Entonces, who, quedamos, pronombre indefinido. Si lo voy a traer como tercera persona y solo quiero averiguar el quién, ese es el punto, quiero averiguar el quién. ¿Quién corre? ¿Quién come pupusas? ¿Cómo diría quién come pupusas? Who eats pupusas? Conjugo el verbo en tercera persona porque quiero saber quién. Who eats pupusas? ¿Quién habla inglés? Who speaks English? Conjuga el verbo. No, no es. Who speaks English? Who speaks English? Okay. Ojo, eh. Ojo. Speaks. Who speaks English? Good, Noé. You got it. Who speaks English? Perfect. English. Who's a student? Oye, who's a student? ¿Quién es un estudiante? Who's a student? Good. Lo mismo pasa con el verbo to be. Who is? No voy a decir who are. Bueno, sí. Who are you? Pero what to be? Who are you? Who are they? Who are we? Who is he? Bien. Bien. Vuelvan a ver esta clase. Repasen esta parte para que se recuerden de todo y puedan ir a investigar un poco más. No se queden solo con su clase, chicos. Let's go with the next one. Where? ¿Dónde? Okay. Where is the nearest bank? ¿Dónde está el banco más cercano? Cercano. Okay. A ver, help me. ¿Dónde estás? Cuando le haces de tóxico o tóxica y le hablas al otro y le decís, ¿dónde estás? Where are you? Where are you? What are you? I'm so sorry. I'm so sorry. Ajá. Uh-huh. Where are you? ¿A dónde vas? Where do you go? Perfect. ¿Dónde vives? Where do you live? Okay. Ojo, eh. Inglés natural. Repeat. Where do you go? Excellent. Good, guys. Next. This is very simple. Which? Teacher, ¿y cuál es la diferencia entre which y what? Where? Options. Opciones. Contexto. ¿Cuál? Entre varias opciones. Which door should I open? ¿Cuál puerta debería abrir? ¿Cuál puerta debería? ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué quieres? Uh-huh. Correcto. What door do I open? Which door do I open? Me están dando opciones y las tengo frente a mí. Which color do you prefer? A ver, which finger do you prefer? Which finger do you prefer? Yeah? Which finger do you prefer? No puedo decir what finger. Okay? Which finger? Mm-hmm. What is your favorite finger? Tal vez. ¿Cuál es tu dedo favorito? Pero which is... También puedo decir, which is your favorite finger? Se pueden ocupar intercambiablemente, no sé cómo decir eso en español. Intercambiablemente, ok. Which or what, pero tengan presente, which va a llevar varias opciones presentes. Ok. Ok, when. When. ¿Cuándo? When's your birthday?
When's your birthday? Mine is on January 27th. When is your birthday? When do you eat breakfast? When do you eat breakfast? In the morning. In the morning. When do you eat dinner? At night. You got it. At night. Mm. At night. Mm. Don't say in night, please. At night. Ow. What, Nelson? Now. Now. Right now. Right now. Sí, ahorita. Right now. Very good. Questions? When? No? Okay. How many? ¿Cuántos? How many? Plural. How many? Contables. ¿Cuántos? ¿Cuántas? How many? How many balls are there? ¿Cuántas pelotas hay? There are four. There are four. Very good. How many? How much? ¿Cuántos? Mm. ¿Cuánto? ¿Cuánta? But you refer to money. ¿Cuánto? Aún no. Esto es ¿cuánto? ¿Cuánta? Incontables. Líquidos. Ideas abstractas como el dinero. El dinero es una idea abstracta. How much? How much money? How much money do you have? How much water do you usually drink? How much water do you drink? How much English do you speak? Ojo, how much English do you speak? ¿Cuánto inglés hablas? Incontables, ideas abstractas, líquidos, partículas pequeñas como la arena. ¿Ya? Todo eso es incontable, ya lo van a ver en su momento, pero how much, cuánto, y sí, how much, cuánto, refiriéndonos a dinero, how much is that pair of jeans? ¿Cuánto cuesta ese par de jeans? Ese jean, esos jeans. Okay, how much is that pair of jeans? Aquí se habla de dinero, ¿eh? Y sí, puedo decir, señalándole a un vendedor, hey, how much? How much? Así como en el salvadoreño decimos, hey, ¿cuánto? Same thing. How much? Okay? How good? Much. How much? Much. Much. No digo much. Much. How much? How much? Yeah. How much? Okay. Ay, hunting. Good. Ahora, a lo que nos concierne en esta módulo, en esta unidad. What time? What time does the football match begin? Yo por muchos años estuve diciendo at what time, agregaba la preposición antes del what. Hay profesores que dicen que sí se puede, hay americanos que lo usan también, pero gramaticalmente es incorrecto. Se dice what time. What time does the football match begin? What time do you have lunch? What time do you have lunch? At 12 p.m. 12 p.m. Okay. Y siempre voy a decir at antes de la hora. Ojo todos. What time is your English class? At 8 p.m. Okay. 8 p.m. 8 p.m. 8 o'clock. What time do you have breakfast? I'm sorry. What time do you take a shower? What time do you take a shower every day? At 5 a.m. 4 a.m. At 5. Oh my God, 4 a.m. Oh, that's too cold. At 4 a.m. At 4 a.m. Okay, so keep in mind what time. Aquí falta la E, chicos. No ocupo ahí, eh. What time? Dime, what time? Okay, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo. Este lo voy a contestar siempre con el because. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Respuesta. Because. Respuesta. ¿Ok? Why are you so happy? Why do you look so happy? Ok. ¿Me pueden dar ejemplos? Estoy hablando mucho yo. Why do you? Why does she? Why does it? Because I am learning English. Excellent, because I'm learning English. Good. Why do you study English? Why do you study English? Because I want to learn more every day.
Because I like. Good job. I want a good job. I want a better job. Because I want to make money. Good. Mm-hmm. Why do you prefer coffee? Why do you prefer coffee? I'm an addict because I am an addict to coffee. We all. Thank you for the reminder. Gracias por el recordatorio. Okay. Uh-huh. Got it? Why do you? Why do you? Why does he? Why does she? Why does it? Okay. Why does it look so blurry? ¿Por qué se mira tan borroso? Why does it look so blurry? Blurry. Dicho, yo no le entendí. Mira el video. Vuelve a ver el video en este momento. Cuando el teacher dijo, why does it? ¿Qué quiso decir este maestro? Why does it look so blurry? Blurry. Voy a poner blurry. Me lo va a corregir el traductor. B-L-U-R-R-Y. Blurry. Okay, blurry. Okay, thank you. You got it. Okay. How long? ¿Tan largo? ¿Tan lejos? ¿Cuánto tiempo? Excelente. Ojo con esta. Y aquí me detengo un segundo otra vez. Les decía palabras complementarias. Con how, ya vimos varias. ¿Qué pasó? How much, how many, how much. Ok, y ahora how long. Y el how long me va a servir para preguntar cuánto tiempo. Ok. Por ahí Carlos ocupaba el presente perfecto. Súper bien. How long have you been a sports fan? How long does it take? How long does it take for you to learn English? ¿Cuánto tiempo toma para que tú aprendes inglés? Too much time. Too much time. And dedication overall. Hey, how long are your classes? How long are your classes? They are two hours. Verbo to be. Ojo, verbo to be. How long are your classes? How long do you study English every day? I study English 2 hours every day. Perfect. Deberían de ser cuatro, ¿eh? Dos en la clase, dos tú solo. Okay. Sí, si quieres aprender así, créemelo. Se puede. Okay. So, how long do you? Hay que entender que después de estas WH, vas con el do. How long do, how long does. Do o does, el auxiliar. Tal cual estabas haciendo una pregunta, yes or no, continúa después de la WH, ¿ok? Entonces, how long, tiempo. How long, distance, distancia. How long is your table? ¿Cuán larga es tu tabla, tu mesa? ¿Cuán larga es tu mesa? ¿Qué tan larga es tu mesa? ¿Cuál es el tamaño de tu mesa? Todo eso se entiende de una sola pregunta, imagínate. Eso es lo complejo del inglés, ¿no? Que tiene para nosotros, tiene diferente significado. Dependiendo de qué tanto, y fíjate que esto depende de qué tanto hayas estudiado en español. ¿Cuántos libros has leído? Entonces tú tendrás más léxico que otros y le darás tu propia interpretación a cada pregunta. ¿Sí me explico? Ok. How long is your table? Uh-huh. How long is your table? How long do you walk? How long do you walk to work? How long do you walk to the bus stop? ¿Cuánto caminas? How long is your car? How long is your car? ¿Qué tan grande es tu carro? Very good. How long is your car? Is your car? Ahora, how long do you walk to the bus stop? ¿Cuánto caminas hasta la parada de buses? How long do you walk? Three blocks, four blocks, cuatro cuadras, four blocks, five blocks. How got long it? Do you leave your car? How long? Do you leave your car? How long do you leave your car? ¿Qué estoy queriendo decir otra vez? Como, ¿qué tan lejos dejaste el vehículo de tu carro? Oh, pero eso es pasado. How long did you leave? Did you leave your car? Eso es pasado. Did you? Eso sería pasado. Okay. Pero ahí sería how far. Bueno, no está bien. How long away? How long away did you leave your car? How far did you leave your car? ¿Cuán lejos? How far? Y eso es lo que les decía. Son palabras complementarias, ¿oí? Long, far, how far.
Away. How away did you leave your car? Very good. Esto es lo que tú tienes que hacer, es preguntarte, ser curioso, Pri, porque es long y si le cambio por esto, lo otro, ¿ya? Sé curioso. Esto te va a ayudar a buscar más vocabulario. Ok, examples. Where are my keys? Where are my keys? What is the problem? What's the problem? Who is your favorite singer? Where are you from? Sorry. Where are you from? No ocupo la, When is your birthday? Ojo, eh. How often do you eat fast food? Ya veremos los adverbios de frecuencia. 3 times a week. How many dogs have you got or do you have? How many dogs do you have? Esta no la vimos. Whose? Ojo, eh. Whose? ¿Qué quiere decir whose? ¿De quién? ¿De quién? Y luego viene un objeto. Whose pen is this? ¿De quién es este? Lapicero. Lapicero. It's Sally's. Ojo, eh. Investigar más, a tratar de aplicarlas en ejemplos. Who is your best friend? Okay. ¿Quién es tu mejor amigo? Okay. How much is this book? ¿Cuánto? Okay. How much sugar is there? Decíamos incontables. How much sugar? ¿Cuánta azúcar hay? Hello. When is your graduation? When is your graduation? What is your email? ¿Cuándo es su graduación? Mm-hmm. What is your email? Correcto. Ojo que el verbo to be también es parte del presente simple, ¿eh? Okay. Why is she crying? Está presente continuo. Why do you cry? Why does she cry? Okay. Como la canción. Why you cry? No. No me suena. Eso es bueno para las canciones. ¿Eh? What is your last name? Oh, don't cry. Don't cry. The Guns N' Roses. Okay. Don't you cry tonight? Uh huh. What is your last name? Who is your favorite actor? Okay. What is your she like? So. Ojo con esto, es estudiarlo a fondo, hacer ejemplos, ¿ok? So, that, your book. Ok, we're on page 30. We are on page 30. Ok, reinforcing, you are on page 30. Sorry, guys. There you go. Okay, so on page 30, you have this grammar. What do you do? Where are you? Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the meeting? How do they plan the meeting? What time do you take breakfast? Okay. How do you answer? These are the answers and these are the questions. Answers. I supervise the production workforce. I work in the accounting department, the accounting. Va una vocal después del artículo the, que pronuncio como the. We go to, una T entre dos vocales suena R. Una T entre dos vocales suena R. Digo, we go to meetings 2 times a week. Okay. They investigate the customer's needs. I take breakfast at 8 a.m. Okay. Your turn.
So, based on the answers, basándonos en las respuestas, vamos a crear las WH questions, okay? Create questions based on the answer. So, if the answer says, I have to write a report about the production every Friday, what would be the question? I work in the blue building. So, okay, you have to come up with the questions. Vas a crear las preguntas a partir de las respuestas. Okay. You have 5 exercises. Vamos a practicar trabajo en equipo. Okay. Teamwork. Y segundo ejercicio, solo tenemos 20 minutos para esto. Vamos a crear WH questions. Create questions with the WH words provided below. Then ask the question to a partner. Vas a crear preguntas. Una pregunta. Con what, una con when, una con where, una con why, y una con who. Se las haces a tu compañero, ¿ok? Solo son 2 ejercicios. On page 30, let's practice. Any questions? ¿Alguna pregunta? Hey, good, Alejandra. Who are you angry with? ¿Con quién estás molesto? Good. No questions? ¿Alguna pregunta? No, no questions. No soy pesado, pero es una realidad de muchos, y en especial de los salvadoreños. Tras 7 años de dar clases, les digo, ¿existe alguna pregunta tonta? ¿Mm? No. No, tonto es el que no la hace. Que no pregunta. Que se queda con la pregunta toda su vida y nunca supo la respuesta. Ok. Anyways, let's go. Yesenia, come on. Ok, everybody. Let's go. Page 30. Let's go. What? Diga. No. Vamos. Acepta la invitación, porfa. No me sale la pantallita. No le salió. Ahorita vamos a ver. No. Permítame. Yesenia, Yesenia, acá la tengo, ok. Let's go to room 4. Ok. There are 5 members in this group. Ok, there are 5 members in this group. Dora Navarrete. Ok. Dora, hello. Hello. Who's the other one? You can share screen. No, ma. Hello. La número uno quedaría, pienso yo, con what do you have today? Can somebody share the screen? ¿Puede? ¿Puede alguno? Can somebody share the screen, please? What time do you and Maria start working in the tercer? What do we do in the tercer? What do you do? Yes. Why do you have a meeting? Because we had the enforcement. Ya estamos bien, ¿verdad? Sí. Meeting. Hagamos la pregunta con. Con WH. Sí. Where do you go to a school? Ah, pero esas son, solo las vamos a hacer, ¿verdad? No las vamos a preguntar. Vamos a hacer la oración. Ah. He querido decirle.
Me recuerdo que el teacher dijo que las teníamos que preguntar a los compañeros. Sí, es que así dice la indicación, pregúntale a tus compañeros. Uh-huh. Utilizando. Very good. It's true. Yes. Y hay que crear 5. Uh-huh. Las que nos dan ahí. What, when, where, why, who. La segunda, where do you work? Sí, I work in the blue building. Uh-huh. O sea, ahora la tercera, la pregunta de la tercera sería what do we do? Start working. Ajá. María, what do we do? Start working. What do La tres, what time do you start working? Work. No me dijo que working. La tres, what do you do start working? Bueno, ya sí la tengo. What do we do start working? Pero no sería de tiempo. What time do you start working? Inician a trabajar. Uh-huh. A las 10 p.m. Teacher nos corrige. Yeah, what time do you start working? Maria and I start working at 10 p.m. What time do you start working? What time do Maria and you start working? Or what time do you de ustedes, no de tú. Porque está hablando de dos personas. It's what time. It's mm-hmm. What time. Okay. What time. It's time. Very good. Thank you. Tenemos la cuatro. La respuesta a la pregunta dice, we design an order created the new product. We design. Design. And. Others create the new product. What do we do? Design. Very good. What do we do? ¿Cuántas preguntas? You have 5. Good. You have 5. Tenían que contestar juntos en la primera parte, ¿no? Y luego hacer 5 preguntas. Con las 5 que les están dando ahí. What, when, where, why, and who. Cuando. Miss Trujillo, are you from Los Planes de Renderos? No. Oh, okay. I know someone. I am from Chalatenango. Oh, okay. So no. Solo conozco una persona con apellido Trujillo, por eso me parece. Ya dos. Yes, dos ya.
¿Lograron encontrar las preguntas de la primera sección? Bien. Ok. For example, I have to write a report about the production every day. What do you do on Fridays, right? What do you do on Fridays? I have to write a report about the production every Friday. Good. Okie dokie. Where? Si no me equivoco, a los tres ya los escuché hablar. No deberían estar escribiendo, sino que hablando ustedes tres, que son buenísimos. Come on. Bueno, eso está en el manual, ¿verdad? Hay que contestar las preguntas. Hay que hacer las preguntas. Ok. Ok, ok. So, where are you? ¿Dónde van? In the last part. Make building the five questions. Okay. Yes. You're building the five questions. But we have to only create the question and make, we have to answer it. Make the question to your classmates. And okay. they have to answer. For example, yeah. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. Keep going. Okay, I'm going to say my five sentences, questions, sorry. The number one is, what do you think about pets? The number two, when is your graduation? The number three, where do you live? The number four, where are you jumping? The number five, who is your teacher? Teacher. Teacher. Yes. Alexander, ¿ya las terminó? Sí, las question. Mm-hmm. Number one, algo fácil. What's your name? What's your name? Number two, when is your birthday? Birthday. Number three, where do you work? Number four, we do you drink water? Number five, who are with? ¿Con quién estás? ¿Cómo se dice? Who are you with? Who are you with? Who are you with? Ajá. Ajá, no lo pronuncié, sí lo escribí. Algo así, pero no lo pronuncié. It's okay. Who are you with? Okay. Number one, what do you eat in the morning? Two, when do you go to visit my house? Esa no sé si está bien. ¿Cuándo vas a visitar mi casa? Ajá. When do you go? ¿Cuándo vas? O sea. When do you go? Ajá. To visit my house. Hey, when do you go to visit my house? Ajá. Yeah, that's okay. Okay. Three, where does she buy her t-shirt. Mm-hmm. Four, why does he cry? Number five, who are he wife? Pero no sé si está bien. Who are esposa? Oh, who is? Who is? His wife. Who's his wife? Good, you got it. Very good. Who's his wife? Easy, you got it. Okay, I think you're ready. Very good. Thanks. Let's go back.
30 seconds, let's wait. Ok, en lo que esperamos estos 20 segundos, este día le toca la sesión 1-1 a Reina Margarita Martínez de Castillo. Reina Margarita Martínez de Castillo. No está Reina Margarita, ¿verdad? Yo vi mi teacher ahí en WhatsApp, había escrito ella que tenía problemas con la conexión. Ay, pero no sé ok. Si que ya se pudo conectar o va a poder pues no la veo, ya estamos por terminar casi la clase. Ah, como no, aquí está Margarita Castillo. Bye. Que no aparece el nombre completo, permítanme. Reina Margarita Martínez de Castillo. Ok, se queda porfa 10 minutitos después de la clase, Reina, si me hace el favor. Ok, Mrs. Martínez, señora Martínez, ¿me escucha? ¿Sí? Ok. Ok, very good. Good. Ok, guys, let's find the answers. Let's get the answers of this activity really quick. Ok, en realidad esto ya lo vieron, es solo era un repaso, pero para aterrizar lo último de la clase, ok? Que está bien sencillo esto, ok. So, what's the question? Okay, what is the question number one? What do you have to do every Friday? What do you have to do every Friday? Okay, it's okay. Por cierto, Friday. What do you have to do every Friday? Okay, what is number two? Where do you go? Where do you work? Easy, very good. Number three. What time do you start working? ¿A qué horas comienzan ustedes a trabajar? Ok. Number four. What do you do? We design and others create a new product. ¿Se puede? ¿Qué hacen ustedes? Cuando me preguntan con you, contesto con we. We. Ok. We. Excellent. Sí se podría preguntarse, ¿no?, a uno mismo, what do we do? ¿Qué hacemos nosotros? Uno de los dos no lo tiene claro. Ah, ok, le dice el otro, nosotros hacemos esto. Ok, sí se puede. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Okay. Why do they have a meeting? Good. Okay, why do they have a meeting? Recuerden que en la plataforma muy probablemente les salga lo mismo, algunas preguntas muy similares y ya está el question mark, ya está el signo de interrogación. Si alguien tiene la duda, sí, solo hay un signo de interrogación en inglés al final, no al principio, okay? Ya puede estar ahí la respuesta, entonces en la plataforma. Ay, perdón, aquí faltó la. Okay. La T, sorry. Dislexia. Okay, What do you have to do? Ahora, tenemos solamente 4 minutos. Esto. What time do you start working? Ok. Espero que hayan hecho sus ejemplos. Los vamos a revisar mañana al iniciar la clase. Ok. What, when, where, why, who. Si las quieres mejorar, pues mejorarlas. Ok. What time? Dijimos que quería decir. ¿Qué hora? ¿A qué horas, verdad? What time is the video call with the West Company? What time does the workshop? Sigo hablando de objetos singulares y si hasta ahorita no lo has entendido, te invito a que prestes mucha atención a llevar a cabo este ejercicio desde ahorita que empiezas a aprender inglés, a identificar los sujetos
los nombres propios, nombres comunes. ¿Esos son nombres propios o nombres comunes? Comunes. Comunes, ¿verdad? Ok. Y entonces, ese es mi sujeto en la oración. Eso te puede causar confusión y decir, ¿pero dónde está el sujeto aquí? Uh-huh. Ok. Entonces, ¿cómo, por qué es importante que identifiques los nombres y los pronombres? Para reemplazarlos mentalmente con un sujeto y saber qué auxiliar vas a ocupar, si singular, plural, si es is o es are, si es do o es does. En estos ejemplos, what time does the workshop, o sea, it, okay? What time does the workshop with the research department start? Ojo, en este ejemplo, mi sujeto sería the workshop with the research department. Todo este es mi sujeto. It. What time does it start? Okay? What time does it start? ¿Cuándo podría preguntar lo mismo, pero ocupar it en lugar de the workshop with the research department? El taller con el departamento de investigaciones. Cuando esté en contexto, ¿verdad? Ok. Cuando ya la persona con la que estoy hablando sabe que estamos hablando del taller con el departamento de investigaciones. Entonces ya no le digo a qué horas comienza el taller con el departamento de investigaciones. No, igual que en el español le digo, ¿a qué horas comienza? No me va a decir el qué, porque ya sabe de qué estamos hablando. ¿Good? ¿Quedamos claros en eso? Sí, no, good, no, los perdí. Hello, hello. Sí, sí, teacher, comprendí. Ok, escucho la línea cortada. ¡Tú! Ok, no me extienden. Se oye. Okay. Good. Sí, no entendieron. Ok. Good. What time does the company close? Ojo cómo se estructura una pregunta con what time. Seguimos con lo mismo. Es una pregunta complementaria. Es todo el time. Es una pregunta complementaria. Una palabra complementaria a la WH. What time? What time. Ok. Sigo con el auxiliar does, do o el verbo to be. Vamos a cubrir esto de lleno mañana. Practiquen lo que hemos visto, vuelvan a ver este video. Yo ahorita subo el video y se los envío a su WhatsApp también el link para que lo puedan volver a ver. Y mañana vamos a comenzar por esto de lleno, ¿ok? Okay. Estén ojo. Están en su plataforma. Les recomiendo ir avanzando en lo que puedan en la plataforma. No hay un límite. Es más, háganlo antes de su clase para ver qué es lo que se va a cubrir y sacar, evacuar dudas que les hayan quedado a la hora de hacer el ejercicio en la plataforma. Recuerden que se pueden equivocar en la plataforma y volver a hacer el ejercicio, no hay problema. ¿Okay? Pero lo importante es terminar la plataforma antes de terminar el módulo, ¿ok? Teacher. Ajá. Hay una pregunta que aparece y yo me quedo así porque cuando preguntan como la hora, hay, por ejemplo, las 8. Uh-huh. Hay las 8, ahí dice o'clock. Y eso está malo, o'clock. No, está bien. Es correcto. Pero, en punto. What pero, time is la, pero en la plataforma, cuando uno pone o'clock, en esa pregunta se la tiene mala. Le da error. Y entonces uno tiene que poner otra pregunta más abajo y ya le tira buena. De verdad. Voy a revisar. Recuérdeme. El ejercicio. Recuérdeme de ahora. De revisar eso. Es probable que el apóstrofe en el teclado no esté bien. Ok. Hay diferentes apóstrofes. Hay dos apóstrofes en todo teclado y hay que saber cuál poner. Ajá, porque ahí aparece que dice o'clock. Si yo le ponía o'clock y me lo tiraba malo. Lo parqueo y lo vemos mañana, ok. Ya se nos acabó el tiempo. No hay problema, pero yo lo recuerdo mañana, Oscar. Muchas gracias. Okay, chicos, una vez más, one more time. Bye. Alejandra Yamilet, Erazo Landaverde. Here. Thank you, Carlos Ernesto Batres Cárdenas. Thank you. Thank you, Carlos Mario Avendaño Peña. Thank you. Thank you. You may leave. Carlos René Rivas López. Present, teacher. You. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Bye. Bye. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Doralicia Navarrete de Gámez. Good night.
Good night. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Present. Good night. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Thank you. Good night. Irma Roxana Najarro Martínez. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Juan José Portillo Durán. Bye, sir. Bye. Julio Enrique Castro Vázquez. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. See you tomorrow. See you tomorrow. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Hola. Feliz noche. Good night. Good night. Reina Margarita Martínez de Castillo. Reina. Ok. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Good night. Good night. Víctor Manuel Gámez Cruz. No. Ok. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Night. Good night, Noé Ortiz Carrillo. Good night, teacher. Good night. Okay, guys, bye bye. Solo me quedo con Reina Margarita. Bye bye, everybody. Bye. Good night, Alejandra. Ahorita. Okay. Ok, Reina, ¿alguna pregunta que tenga de todo lo que han visto? ¿Alguna duda que le haya quedado hasta ahora de los temas gramaticales o algún consejo que requiera para mejorar? Hágame un favor, vamos a ver si funciona esto. Acérquese un poco al micrófono. Porque sí tiene un poquito de mala conexión. A ver, ¿de nuevo? Sí, fíjese que mi audio siempre me falla. Y no sé también si es el internet el que me falla cada rato. El internet. A ver, intentemos apagar el video. Solo el video, ajá. No me salgo, sino que solo no, solo la cámara, sí, solo la cámara. Ahí está el icono de la cámara. Déjeme ver. Ahí. A ver, hable. Hola, Reina. Sí, me cuesta bastante pronunciar. Hola. Le cuesta pronunciar. Sí, le cuesta mucho pronunciar. Sí, la pronunciación es algo que es lo más difícil, digamos. Claro que sí. Claro que sí. A ver, hay varias cosas que hacer, ¿no? En cuanto a la pronunciación. Lo principal es tener un buen oído. ¿Ok? Lo mejor que puede hacer en la clase es lo que le decía, ver la articulación de su profesor e imitar la articulación. Ok, si yo le digo, por ejemplo, student, esa es otra manera, agarrar bloques de palabras similares. Hay muchísimas palabras en inglés que empiezan con la S, no una E al principio, ¿eh? Entonces decimos, agarro aire y digo, student, stay, stop, ¿ya? Ok, stand up, ¿ya? Steer, hay muchísimas palabras que empezar con S, entonces puedo empezar por eso, ¿no? Empezar por el bloque de la S y decir y luego pronunciar stop, student y repetir muchísimo, study, ¿ok? Fijarse mucho en la pronunciación, hay muchos videos de articulación en YouTube que se pueden seguir en base a las consonantes. Por ejemplo, la L, puedo poner en YouTube L en inglés, así, L, sonido L en inglés, sonido R en inglés, sonido M en inglés,
y le van a salir varios ejemplos de videos de cómo pronunciar las letras. Y así, ¿no? Ejercicios para... Porque hay que entender algo, Reina Margarita, que todo esto son músculos. Son músculos y no estamos acostumbrados a utilizarlos. ¿Ya? Creo que al principio de la clase usted dijo para pronunciar rock tiene que llegar hasta el punto de la lengua, algo así lo mismo para decir rock. Se le corta bastante. Sí. No, mire, sí, no le entiendo casi, pero mire, ¿usted sí me entiende a mí? ¿Sí? Pues sí, le escucho la mayor parte, pero sí se le oye como entrecortado. Sí, sí, es su ancho de banda. A ver, acá le voy a dar una página de internet. En esta página va a encontrar, es un índice de audios, ¿ok? Es un índice de audios. Usted puede elegir cualquiera. Y reproducir y leer. Okay. Entonces, esto me va a ayudar a poder ver y repetir. Ojo. El problema principal, Reina, es que mi cerebro quiere leer las palabras como está acostumbrado a leerlas. Entonces, no sé si me explico. Por ejemplo, si yo digo, I am a doctor, y así lo lee mi cerebro. Digo, I am a doctor. Así está acostumbrado a leer mi cerebro. I am a doctor. I am a doctor. I'm a doctor. Entonces, es de reaprender a pronunciar de nuevo. Eso es lo único. Escuchar y repetir, más que leer y repetir, es escuchar y repetir. Ok. Se le sigue cortando. Vaya, hagamos una cosa. Vea el video de la clase de nuevo. Mañana. Okay. Nuestros 10 minutos acá que hemos tenido, vuélvalos a ver para que usted pueda entender bien qué es lo que le digo que haga. Con este video, con esta página que le estoy enviando, lo que tiene que hacer es elegir un audio. Okay, elegir cualquiera del índice, uno. Luego va a imprimir el texto o lo escribe usted a mano y arriba aparece el audio. Okay, usted puede darle play y escuchar y leer con la vista uno o dos días, leer con la vista. Tercer día, cuarto día, yo empiezo a repetir lo que dicen, ¿ok? Y con eso le aseguro que va a mejorar bastante la pronunciación. Lógico, cantar es bueno. Música de Adele, Bruno Mars, música suave de los 80. Ok, Reina. Espero que le haya servido. Vuelva a ver este video, ¿ok? Muchas gracias. You're welcome. Good night. Okay. Good night, Reina.